que no hay ninguna duda de que en lo que va de temporada el Barcelona es el mejor, con diferencia para mí hay cuatro equipos que están mejor que la, que la gran mayoría por lo menos los que están en Champions, Barcelona el primero, City, Arsenal, PSG yo te diría los otros tres, al PSG no lo estoy siguiendo mucho, nada más algún resumen o resultados o ratos de partidos pero también están bastante bien, yo te diría esos cuatro los tres siguientes, ordénalos como tú quieras pero el primero para mí, con bastante diferencia, es el Barcelona primero, porque lleva un partido más, también es fácil de decir hoy la goleada, la goleada al, al Girona. A ver, no me pareció un partido tan espectacular, pero es un partido bueno y después solo esperaron a que el Girona la cagara y funcionó bastante fácil a pesar de que hay jugadores que también hicieron un muy buen partido. A ver, el 10 de Girona es el colombiano puta, Asprilla, se llama, que fue el que generó el único gol, pero es que vato, Brian Hill es espantoso el, el, el directo es del Barça hay que hablar mucho del Barça, pero Brian Hill es malísimo, güey. es impresionante es impresionante cómo todo lo hace mal, güey es, es impresionante y hacer Asprilla, ese güey, y hacer Asprilla. Eh, puedes hablar de los de Valencia el último equipo de la Liga, güey se los, están, se los están fornicando de una forma impresionante Abel Ruiz, desastre A ver, Abel Ruiz tampoco, tampoco es que pudo hacer nada En general, por ejemplo Íñigo Martínez estuvo muy bien en el partido En general está bien en la temporada Cubar sí creo que estuvo bien Pero tampoco tuvieron mucha chamba Ter Stegen tuvo una, dos más o menos De ahí tampoco tuvo muchísimo más Pero del Barça para empezar Flick ya tiene el once de gala, clarísimo Con las lesiones todavía de eh, Gaby, De De Jong, de Araujo Ahora también de eh, quién más me falta. O sea, el 11 sin estos tipos ya está funcionando bien. Cuando vuelvan estos, a ver cómo lo haces. Y mira que no pudiste fichar a Nico Williams. Si hubieras fichado, Rafinha Fermín también está, está fuera. Olmo ahora se lesionó, se lesionó. Cosa que me parece normal cuando fichas a Dani Olmo. Un tipo que viene de jugar. En las últimas tres temporadas se perdió 20 partidos por lesión en cada una. Eh, entonces entra, el entra en el presupuesto de Dani Olmo que se lesione este tipo de, de, de veces y que se va a perder dos o tres partidos. En Fermín <laughs> Christensen también está. Bueno, según la puerta Christensen falleció. Entonces habrá que ver, habrá que ver cómo le hace Hansi Flick para ir armando el equipo cada vez que vayan volviendo todos. Bendito problema. Ansu Fati también está fuera. Entonces no le pidan peras al Olmo. Mira, el primero, bendito Dios, se lesionó para no ir el chiste mierda. Un minuto Güey. Un minuto al refri, sáquese a Gaber, sáquese la roja de Ferran. Mira, te digo, vi el partido repetido, me parece un buen partido del Barça. Ahora lo veremos poco a poco, pero hasta dentro de la noche más espectacular en ese club, alguien la tiene que cagar y normalmente, si alguien suele ser Ferran, güey. o sea, fue de decir, bah, o sea, ya, a, a, o sea, ya son ganas. Ya, ya son las... No se me hace roja. Para mí va muy fuerte y de pisa, no, no llegando al tobillo, pero para mí de pisa, o sea, es naranja. Güey. Y para el árbitro fue roja. Porque lo tenía además de frente, la jugada era muy rápida. O sea, al minuto ya 85-86, ¿para qué haces eso? ¿Para qué haces eso? Pero también te digo que a pesar que me pareció un buen partido el Barça, el Girona hizo todo lo posible. Para cagarse solito, ha ganado dos de cinco partidos. En el primer gol que recupera muy bien la min llamada, David López se duerme, güey. En el segundo, que es una falta, Daily Blind deja el balón al borde del área, la min llamada ahí define muy bien. En el tercer gol, creo que también es otra vez David López, justo regresando del descanso, Como te meten goles apenas empezando el partido, apenas empezando el descanso, es que estás por la verga. Y luego Dani Olmo, ahí no sé si Gazzaniga pudo hacer algo más. O sea, Olmo le pega durísimo, o sea, es. Muy difícil parar eso, le pasa muy cerca, no sé si pudo haber hecho algo más, pero de todas maneras ya y el cuarto pues ya el cuarto de Pedri, por cierto, que vi un dato de Pedri curioso, como Jorge, aquí está, güey. Solo hay un jugador sub 21 que en las últimas cinco temporadas de liga junta más de 25 goles generados y va más de 25 ocasiones claras y es Pedri, mejor conocido como Pedro y eso que muchas veces le falta esa llegada al área. E irónicamente ahora está teniendo más. Jugando un poco más atrás. Porque Pedri ya no es ese media punta. Ahora lo es Dani Olmo. Queda un poco igual si ya está jugando con 4-2-3-1. 4-3-3. Es un medio centro. Que ahora. Bueno, empezó siendo eh, eh, Bernal. Ahora está siendo Casado. Interior zurdo Pedri, Interior diestro Dani Olmo. Y con esos dos. Puedes abrir muchísimos equipos que se le complican. A tu máximo rival. Que es el Madrid. Dani Olmo, entre líneas, es un tipo que recibiendo ahí y jugando rápido. Desarma cualquier defensa que esté en bloque bajo. El Madrid no tiene eso. El Madrid es darle el balón al tipo que está en banda y que haga algo. Aquí es dale el, tipo a Dani Ol dale el balón a Dani Olmo y este con dos, tres pases o con dos, tres paredes te desarma una defensa. Entonces ahí empieza a, a verse en lo que está siendo bastante mejor el, el Barça en lo que va de temporada. Que para mí el principal, o sea, lo mejor que tiene Flick de momento es que en cinco partidos oficiales más pretemporada ya se ve que jugador. Tiene que hacer que cada cosa, o sea, ya sabe a qué juega. Cada uno sabe a qué juega y cada uno sabe qué tiene que hacer. En cinco partidos más pretemporada, que es muy poco, o sea, para mí ese es el mejor mérito o el, o el mayor de los méritos porque, te digo, hoy jugó bien. No creo que haya sido un partido a nivel de juego espectacular. No es un partido a nivel de juego para meter cuatro goles, pero es un buen partido en donde tener una estrella como la MIN te hace dos goles y aprovecha los errores del rival, pues ya te junta, te junta a cuatro. Me preocupa que van casi a gol recibido por partido. Sí, ya, pero tiene un poco de trampa porque con... Contra el Rayo, que creo que fue su peor partido, ahí sí empezaron mal. Contra el Valencia, te tenían que encajar algún gol más, pero Cubar sí lo salva. Contra el Valladolid, el gol que encajas... Eh, sí encajaron, sí, porque es 7-1, el gol que encajas es anécdota, y aquí también. Entonces, tampoco me, parece, tampoco me parece grave que estén encajando un gol por partido si metes 3-4. Al final da un poco lo mismo, si solo metieras 1 o 2, ahí está el problema. Por ejemplo, hoy Lewandowski... Ah, no, no, fue 7 a 0, yo estoy divagando, güey. Es que es 15 de septiembre, y yo debería estar eh, alcoholizándome en, en honor a México. Oh, Lewandowski, ya son 100 partidos con el Barcelona. Pregunta de trivia. Los que ya lo sepan, cállense los eh, ¿Cuántos goles ha producido? Producido que no ha marcado Lewandowski. En 100 partidos, goles más asistencias. 200. Consideremos que Lewandowska los seis primeros meses que llegó fue un espectáculo. Media Liga es por Lewandowski. Después, desp después del Mundial se hace mierda. Luego es muy irregular la temporada pasada con buenos momentos y malos momentos. Y aún así son 82 goles producidos en 100 partidos. Es de cada lo que te gusta. Cada 120 minutos, cada partido y medio genera un gol. Y te digo, después del Mundial estuvo de la mierda. Y aún así cuando, y aún así, cuando estaba muy mal, el tipo metía goles. Que es algo... Muy digno de Lewandowski De los jugadores que más me duelen Te diría el que más Que no hubiera llegado al Madrid Porque incluso tenía un precontrato Cuando estaba Cuando estaba con el Dortmund, güey eh, hizo, hizo todo mal O sea, vacuna al Madrid Y luego no va, güey <coughs> Hay que funar, güey. Hay que funar a ese güey <laughs> ah, ah, mira Eso es lo que, lo, lo que les decía de, de Ferran, güey Pasaron unas fotos Y, un, y videos del vestuario Que estaba súper feliz y ve, güey. no si se siente culero, güey. A Chico palados <laughs> Es que también quien te manda a hacer esa entrada al 86, güey. Pendejo. Chile, qué bueno. Por güey. ay tiburón, güey. Mentalidad de tiburón. Ah, pobrecito, güey. Estoy seguro que el tipo ahora mismo es el hombre más triste del mundo. Y en otra banda, la Min Yamal, Mal, el niño más feliz del mundo, güey. La Min Yamal, Mal, por curiosidad, ¿en qué top pondrán a la Yamal Mal al día de hoy? De mejor jugador. Bueno, no, mejor jugador. Eh, mejor delantero. Si quieres extremo. Delanteros y estaremos, chingues madre En lo que va de temporada, que es muy poquito, pero en lo que va de temporada, porque no sé, mejor que Mbappé, esta temporada sí, en global, ni de pedo. Eh, Lamin, no los estoy ordenando. Eh. Estoy diciendo los que me parecen los mejores ahorita. Saka eh, está bien, pero yo lo pondría más atrás. Salah, viene de un mal partido, pero aún así lo hizo muy bien en los primeros tres. Es que es injusto comparar a Lamín con Hala, no sé. Baratskel ya un poquito peor Lautara no Lautara Lautara Martanas eh, Lautara no empezó muy bien o sea top 5 cerrado top 3 Kane Kein, Kane Hadan lamin vamos a poner Kane Hadan lamin vamos a dejarlo ahí y el mejor extremo para mí sería ahora mismo Lamine Lamine Yamal mejor conocido como Lamin Tamal eh, que por cierto yo sigo pensando que lamin tiene ocasiones fáciles que falla o sea Sigo pensando que los goles fáciles, si le siguen fallando a algunos, tarde o temprano los va a meter, porque si ya mete golazos, que no meta las fáciles, bueno, hay gente que no, Darwin, pero o sea, se entiende que va a empezar a mejorar en eso de cuestión de meter goles fáciles. Pero es verdad, Barcola empezó muy bien y también Dembele. Mira, ¿cuántos goles crees que ha producido la min Jamal en 2024? El número uno. Haland, tampoco es mm, mucho secreto. El número uno es Haland. Goles más asistencias en la segunda parte de la temporada pasada. Eurocopa, que fue muy buena. Y esto que va de principio de temporada. El primero es Haland, 29. O sea, son menos de 29. Mm, en el 2024. Pues mira, el top 5 es Bukayo saca con 16. Mamende saca con 23. No, <laughs> Bukayo saca con 16. Salah con, 20, con 23. Vinicius Jr. con 26. Y uno más de la Min Yamal con 27. Así que podremos decir que en el 2024 la Min Yamal ha producido más goles que Vinicius Jr. Uno más, sí, pero es más, 27 goles. E insisto, que todavía le falta eh, meter algún gol fácil más que luego se lleva. Mm, la mentira de Vinicius. A ver, con Brasil es una mierda. Y la Min Yamal con España es increíble. Entonces ahí se equilibró todo ese pedo. Y sin penales regalados, la Min Yamal tendría muchísimos menos. Ay, güey. Balón de oro. Sí, lo va a recibir Vinicius exactamente en un mes. Por ahí. Esperemos que la Min Yamal lo reciba algún día. Estoy seguro que lo hará a este paso. A este paso. El 28 de octubre. Ah, no, todavía falta un poquito más. Un poquito más de un mes, wey. Un poquito, un poquito más de un mes. Antes del Clásico. Sí, ya, pero me vale madre que le den el Balón de Oro si después van y pierden el Clásico, güey. Se da un poco, güey. Rodri, quisiste decir. Sí, Rodri Hernández. Va a ser un segundo lugar del Balón de Oro. Muy merecido por, por Rodri. Felicidades. Mister Invicto. nada ah, si lo, lo gana quien me gane, me da me, me suda a un nivel que no tienes idea. Pero pues, bueno, vale, sería divertido, la verdad. Y mira, Lamin Jamal, de los últimos 18 partidos, ha ganado 17 y ha generado 15 goles en eso. O sea, para mí un jugador es, eh, para mí un jugador eh, es sobre todo atacante, juego y cifras. La min ya mal ya tenía juego y ahora cada vez está añadiendo más cifras con muchísima, con muchísima fa facilidad. Y creo que es eso de la min, o sea, la, la facilidad con la que hace todo, los regates, eh, los pases, los tiros, o sea, es hace ver tan natural, y, o sea eso es lo que más lo que más impresiona. Y además, el tipo chambea, porque otra cosa que también tiene el Barcelona y que, y que el Madrid en este caso no está teniendo es que sus atacantes chambean. Eh, y tú qué opinas, Vinicius y Mbappé, cada vez que el Madrid pierde una pelota? Esos son Vinicius y Mbappé, cada vez que el Madrid eh, está atacando, pierde la pelota y ellos dicen: Bueno, llegó el momento de hacerme pendejo. A diferencia de que tienes al animal de Rafiña por un lado que. Defiende prácticamente más que cualquier extremo del mundo. Debe ser de los extremos que, que acompañan más a su lateral en ese sentido. Y este datito de la y yamal también. No hay jugador en la liga de 2024 que haya protagonizado más recuperaciones en el último tercio del campo. 20. Así que son 20 recuperaciones de la min yamal en lo que va del año. Ningún atacante de la liga. Ningún jugador de la liga ha recuperado más balones en campo contrario. O sea, además de, de bueno, chambeador. Cosa que la segunda parte no tiene en Madrid. Y la primera sí. Hasta Lewandowski defiende. No tanto. O sea, Lewandowski tiene derecho a no defender. Porque a los tres desmarques le están un infarto. Normal. Para eso está Rafinha. Que chambea muchísimo más por él. Pedri también está chambeando. Dani no está chambeando. También está chambeando. También hay que tener en cuenta que al Madrid, por ejemplo, cuando gana un torneo, el siguiente lo juega con una hueva. Y cuando pierde un torneo, el siguiente lo juega con, con mucha ambición. La ambición que el Madrid no tiene pero nada. Que el Barcelona tiene llenísima... Porque viene una temporada bastante mala... El que no chambea es Paco de Jong... Bueno, de Paqui de Jong... De Paqui... De Paco de Jong... Ya hablaremos... Hablaremos en su momento... Mm, denle la Copa Chamba... Te digo, o sea... El inicio es muy bueno... Han ganado algo... No... Viene Champions... Hay que ver cómo gestionan... Jugar cada tres días... Y ya cayó el primer cabrón que es Dani Olmo ¿Cómo lo va a reemplazar? Yo creo que serán Casado, Pedri Puede que ponga a Rafinha y a Ferran en Champions Porque Ferran no va a poder jugar en Liga Así que el próximo partido Ten en cuenta que lo va a jugar Ferran Sí o sí, para que Rafinha pueda ser en media punta Y Pedri, Casado eh, Casado en el centro del campo ¿Tienes que dar rotación? Sí ¿Pau Víctor? No sé si Pau Víctor está listo ya para Champions Pablo Torre, lo mismo Aquí es la, lo que podría quedar de duda si el Barcelona puede sostener esta plantilla porque, por ejemplo, Pedri ya no se está lesionando, pero también si a Pedri lo pones 20 partidos de titular jugando... 70, 80 minutos mínimo o 90 minutos algo lo temprano va a caer. Mismo caso que la min Mal. La Minya Mal también, algún partidito al 60 que vayas ganando, que de momento estás ganando varios, no sobra sacarlo para que descanse. O sea, jugando cada tres días, algo tienes que hacer. Eric García, Cazador y Rafinha... Creo que los que más necesitan rotación Sería... Íñigo, Cubarcí, sí, Cundés, que, que a quién pones? O sea, Héctor Fort, quizás. Ese es como mucha diferencia entre titular y suplentes. Anzufati. ¿Anzu Fati Hasta el segundo. No creo. Rafiña de lateral. Koundé en la vida se va a lesionar. Sí, pero si le pone 50 partidos en las patas, no estás, no estás ayudando mucho. Por ejemplo, Lewandowski. También, a ver cómo gestionas la temporada de Lewandowski. Los laterales no tienen suplente. Tiene Héctor Ford. Tienes a. No, Alex Valle se fue, ¿no? Se fue a Alex Valle. Al Celtic. O quién se fue al Celtic. No me acuerdo. Terstegen. Ah, Terstegen. A Araujo Vas a tener que tirar de, de la masía Cosa que ya estás haciendo Entonces por eso también Cuando recuperes A Araujo A Gabi A De Jong La plantilla va a mejorar O había muchísimo más Entonces ahí Algo va a tener que hacer Pero eh, yo, yo creo que es el, el menor de los problemas La verdad la Otra semana dicen Que De Jong vuelve a entrenar Y eh, yo no confiaré mucho en eso no confiaría mucho en eso, la verdad. No, la verdad. Pero te digo, o si sea, el Barça hace un buen partido. No me parece el mejor partido de temporada. No me parece un mal partido. Creo que hace bien. Después el Girona se encarga de autodestruirse en automático. Pero el Barça no sufre en ningún momento. Creo que por ahí nada más del minuto 15 al 25 por ahí tuvo alguna. Brian Hill, insisto, que es espantoso. Eh, y por ahí en fuera ahora viene, viene lo bueno. Porque el calendario del Barça es el siguiente. Es, bueno, ya, eh, ya llegan hasta el Girona. Vienes de ganar absolutamente todos. 5 de 5. Visitas al Mónaco que te ganó el, el amistoso pretemporada que siempre el Joan Gamper. Visitas al Villarreal que es de los mejores equipos en forma de la liga ahora mismo. Visita, recibes al Getafe que está en descenso. o Osasuna, si no me equivoco, eh, lo visitas y creo que está en media tabla, como siempre. Y después visit, recibes al Young Boys, a los chicos jóvenes, a los pibes, a los vatos, a los nenes. Visitas al Alavés que también viene bien, está en tabla alta y otro para un FIFA. Quedan seis partidos.

no importar tanto el nivel de juego o sea siempre importa pero el Madrid el Madrid el Barça no el Madrid no juega un culo el Barça ya es un equipo que sabe a lo que juega da igual creo que sea suplentes o titulares la diferencia es obviamente en la calidad individual de cada uno yo creo que va más a cómo gestionas los minutos de ciertos jugadores que jugar jueves mira el jueves Claro, porque esta primera jornada de Champions eh, va a haber partido los jueves. Pero bueno, el, el Barça ya sabe lo que es jugar en jueves, no, no nos preocupemos por eso. Eh, ahora, ahora hablo de los penales, que bueno, fue un poco bastante, bastante raro. Visita el Mónaco el jueves, el domingo. Villarreal el miércoles, Getafe el sábado, Osasuna el martes, Young Boys el domingo a la vez. Wey. Entonces, pues hay que ver eso. Y tema penales: que a ver, en esto, pues a mí me, sí me gusta comentarlo, pero tampoco que lavarme tanto. A ver, hubo mucho desmadre. En vivo me pareció penal el de Íñigo, y en la repetición se ve que es balde en... quien le pega. Y es con lo de las manos, yo ya tengo un desmadre. O sea, ya, <laughs> ya, ya no sé qué es mano, y ya, ya que no es. O sea, sí tengo entendido que lo de. Cuando viene de un compañero No es mano Entonces En esa En esa se Se entendió Es una pendejada Para mí sí Porque si va saltando así Y te pega El balón Para mí es mano Pero la regla es así Entonces está Bien pitado Después el bar a ver, el, el, el árbitro lo ve como penal, el después el bar corrige. ¿Qué dijo Archivo bar Se apendejaron, güey. Si ellos se apendejan que se dedican a eso. Imagínate qué tan mal están todas las reglas. O qué tan confuso es todo a veces. Que hasta ellos se equivocan. Porque hasta les metieron una, una verga. No, una nota de comunidad. Que son un mundo las notas de comunidad de Twitter, güey eh, mira, aquí está. Aquí está. Para ellos es penalti. Valde de forma involuntaria. Remata contra su portería. Tras ello golpea el balón en el brazo abierto de Íñigo Martínez. El nota Star según Despeje voluntario, la mano supone una infracción. Te digo, esta es una regla, que ok, al no tratarse de un despeje voluntario, la mano supone infracción. No sé, ah, bueno, Ubieto dando su opinión. Todas cuentas del Barça diciendo que están pendejos y poniendo la regla. Porque obviamente. Conseguir chamba o dedicar horas a internet son simplemente para demostrar que yo tengo razón y otro güey no a la mierda. La pero bueno, hoy les agradezco que compartieron esta regla que es eh, básicamente, bueno, se las leo. No es infracción cuando, y aquí cito, el balón proviene directamente del despeje del compañero y el balón llega inesperadamente a otro defensor. Ni puta idea. O sea, a mí me pareció penalti, pero según la regla, no es penalti. Está. De todas maneras, les metieron cuatro. Wey tampoco hay tampoco hay tanto desmadre y la roja de de Ferran pues es que a mí me parece una estupidez de Ferran meter la pata literalmente ahí eh, entonces pues... O sea, sí, la cagó y ya está. Y de lo de Ferran, o sea, para ellos no es roja directa. O sea, que Ferran pi pisa la empeine de asprilla en una acción temeraria, pero nunca de juego brusco grave. Es que, por ejemplo, yo no me sé la diferencia entre acción temeraria y juego de brusco grave. Y aquí, pues el VAR, o sea, para ellos el VAR tuvo que haber dicho, oye, revísala, a lo mejor no es roja. Para mí es roja y de todas maneras, si llega a ser amarilla, ¿qué hace Ferran metiendo la pata ahí al minuto 86?